Το πάνε τα δύσκολα. Γιατί όπως είπε και στον Όφη, ξεκίνησε με ντέρμπι και στον Ατρόμητο. Τελικά νιώθει δικαιωμένο για την επιστροφή του στην Ελλάδα, έστω και σε, αυτό το δύσκολη, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Yo, en el momento no era lo mejor. Difícil. No ha construido esta plantilla, ¿entiendes? Pues algunos, la mayor parte de los jugadores no conocía. Desde el momento no es siempre. Hay muchas cosas que son difíciles. O sea, el equipo no ganaba hace 5 o 6 partidos, pienso yo. Y entonces, pues de momento es difícil. Pero, como ha dicho yo antes, yo confío mucho en mi trabajo, estoy muy positivo y pienso que puedo ayudar. Y entonces, conozco a la gente que trabaja, que maneja el club, conocía gran parte de la plantilla, ha visto partidos del equipo. Entonces, arriesgar siempre, ¿no? Como digo yo. Pero yo tenía mucha confianza que las cosas podían ir bien. Y la verdad que los 3 primeros partidos ha ido muy bien, pero queremos más todos, queremos más. Λέει, παρότι όντως η στιγμή δεν ήταν η κατάλληλη, επειδή πιστεύω, όπως είπα και πριν, στις δυνατότητές μου, στην δουλειά μου, στην ομάδα, πώς λειτουργεί στην οργάνωση, πιστεύω ότι μέσα από αυτό πήραμε 3 πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Για και ser positivo. Sabemos que hay mucho trabajo por delante. Cuando uno tiene una idea de juego y la quiere pasar a los jugadores muchas veces necesita meses y sabemos que no es fácil y que no somos imbatibles. Ahora no somos los mejores del mundo, tampoco éramos los peores, pero tenemos que tener los pies bien asientes, estar tranquilos de la cabeza y estar enfocados, porque mañana si no tenemos un resultado menos bueno no pasa nada, no podemos hundirnos otra vez, hay que buscar otra vez un buen resultado, entonces tranquilidad. Ξέρω όμως ότι έχει ακόμα, παρότι 3 καλά αποτελέσματα, έχει πολλή δουλειά ακόμα να γίνει και ξέρω ότι ούτε πριν είμαστε κακή ομάδα, ούτε τώρα είμαστε ανίκητοι και θα πρέπει πάντα να έχουμε τα πόδια μας στη γη και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό με πολύ καλή δουλειά.